Hoy estuvimos, bueno, somos autoconvocadas, estuvimos estos días pasando flyer, invitando a todas las pibas que se quieran sumar para interiorizar un poco más en lo que es el paro del 9, conmemorando ayer el día 8, así que tuvimos como una especie de clase alusiva, algo con las pibas que iban llegando. Y bueno, todo esto trayendo lo que está pasando hoy, el tema de los femicidios, la falta de justicia, la precarización laboral, el hecho de que las pibas hoy estuvieran acá, sobre todo que son las del secundario, que está buenísimo, las que se sumaron, están teniendo como un montón de dudas que se están gestando ahí, está buenísimo ir sacándolas, así que nada, preparándonos con las herramientas con las que más pudimos y brindándoselas. Y por otro lado, súper contenta porque la convocatoria fue muy amplia, llegó bastante, ¿no? Así que bueno, estamos muy, muy contentas por lo que pasó. Este año la particularidad es que el 8 cayó día domingo. No íbamos a hacer un paro dominguero, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es un día de lucha, de organización, de poder plantearnos muchas cuestiones que nos están sucediendo acá. Entonces nosotras como asamblea decidimos que fuera hoy lunes, a pesar de que el gobierno llamó a asueto, que llamaba a las mujeres a no salir, a no consumir. Creo que ese no es el sentido del paro internacional de las mujeres. El paro internacional de las mujeres llama a los gremios a llamar a un paro activo para que las mujeres tengamos salario igual que costo de la canasta familiar, para que estén precarizadas y desocupadas, como dijo Camayra. Entonces creo que hoy se logró, pudimos marchar, pudimos gritar el nombre de todas las que nos faltan. Se vienen muchas fechas muy importantes para nosotras, entonces sí, también dijimos de volvernos a convocar a todas las compañeras, a todas las pibas que se sumaron, a darle más fuerza a la asamblea, que nos organizamos en forma independiente, y esa es la fuerza que nos permite denunciar las responsabilidades de por qué estamos como estamos. Creo que hay una frase o una consigna que la hemos usado hoy que me parece que en cierta forma nos representa y tiene que ver con el momento político que estamos atravesando, que es que la deuda es con nosotras, no es ni con el Fondo Monetario Internacional ni con las iglesias, para poder salir adelante, salir de la opresión, de esta doble opresión que vivimos en este sistema capitalista, y la separación de las iglesias del Estado para que la ESA científica y laica sea una realidad.